Botsuana es un país ubicado en el sur del continente africano. Su nombre oficial en español es República de Botsuana. Este enigmático país se ha convertido en un nicho del turismo de aventura por excelencia. Botsuana ofrece numerosos espacios naturales donde observar animales salvajes como chiitas, leones, hipopótamos, jirafas, antílopes y otros animales fantásticos se ha vuelto una costumbre. Los parques naturales y reservas de Botsuana son lejanos y relativamente inaccesibles. Esto los convierte en una opción muy atractiva para los safaris. Botsuana es un país cubierto en gran medida por las arenas del desierto de Kalahari, que alberga una enorme fauna compuesta por roedores, antílopes, jirafas y leones. Uno de los destinos favoritos de los aventureros dentro del Kalahari es el Parque Nacional de Chobe, apropiadamente conocido como la Tierra de los Gigantes. El Parque Nacional de Chobe se encuentra en el norte de Botsuana, sobre el delta del río Okavango. Una de las características que hace tan atractivo al Parque Nacional de Chobe es que en él podemos encontrar 4 ecosistemas distintos, cada uno correspondiente a una área. El área de Serondela ocupa el lecho de la inundación del río Chobe y es donde los elefantes beben. En cambio, el área de Sabuti es más desértica y posee una zona conocida como Pantano de Sabuti. El área de Linyanti, por su parte, es una zona pantanosa donde se concentran numerosos animales. Por último, el área de Nogatsaa está situada entre los valles de Linyanti y Sabuti. Es una zona más alta y seca, donde abunda el árbol conocido como mopane. Sin duda, el Chobe es el mejor lugar de África para ver elefantes, pues tiene el área de mayor concentración de ellos en el mundo. Los elefantes son mamíferos herbívoros, cuya característica principal es su larga trompa y sus enormes orejas, además del gran tamaño que tienen. Los elefantes suelen vivir alrededor de 70 años y tienen el periodo de gestación más largo de todos los animales. 22 largos meses. Desde el nacimiento, las enormes crías de elefante ya pesan más de 100 kilogramos. Las razones para esta gran concentración incluyen una protección estricta y la presencia de guerras en los países vecinos, que alejan a los elefantes de las zonas de peligro y los llevan al santuario que representa este parque nacional. Año con año, la población de elefantes en el Chobe crece gracias a la relativa dificultad para acceder a las áreas silvestres y la amenaza militar a los cazadores furtivos. Pero los elefantes no son los únicos animales que viven dentro del Parque Nacional del Chobe. Detrás de cada árbol o pastizal, una infinidad de especies salvajes esperan ser descubiertas. Si el aventurero presta atención durante el safari, podrá observar a uno de los primates más particulares de África, el cercopiteco verde o vervet. Denominado tumbili por los indígenas, este pequeño primate tiene un rostro negro con una franja de pelo blanco, mientras que el color del pelaje es gris canoso. El vervet tiene 3 tipos de sonidos de alerta distintos, uno para leopardos, otro para culebras y un tercero para águilas. El vervet habita en la sabana y en bosques, pero es adaptable y capaz de persistir en la vegetación altamente fragmentada. Incluso pueden vivir en entornos rurales u urbanos. El búfalo cafre, por su parte, es un animal corpulento que puede tener una longitud mayor a los 2 metros de largo, mientras que su altura rebasa el 1,5 metros. Los búfalos cafre tienen una piel de color marrón negruzco. Estos búfalos presentan cuernos gruesos y muy desarrollados, curvándose hacia arriba en los extremos. En los machos, la distancia entre estos alcanza 1 metro. Los búfalos cafre son animales que se agrupan en manadas pequeñas cuando viven en zonas boscosas. Sin embargo, en las sabanas del este del continente, las manadas rebasan los miles de ejemplares. Por otro lado, las manadas de búfalos cafre cuentan con un grupo de machos viejos que guían al clan y alertan de los depredadores. Pese a su aspecto rudo, los búfalos cafres son de naturaleza altamente cooperativa, hasta el punto que, si una manada atraviesa el territorio de un macho solitario, este tomará el control del rebaño y lo guiará para después ceder el lugar a otro macho. A pesar de la idea general sobre este mamífero, la realidad es que es un animal muy apacible, salvo si se ve herido o acorralado, es cuando puede actuar con mucha agresividad. En un ambiente sumamente caluroso como lo es África, el búfalo recurre a revolcarse en el lodo o sumergirse en el agua para refrescarse. En Botsuana, los búfalos cafre están asociados con las llanuras de inundación. El agua es esencial para la supervivencia de esta especie y el vital líquido se encuentra en las llanuras de inundación del Parque Nacional de Chobe y en el delta del Okavango. Este es un animal que pasta todo tipo de hierbas, incluso las más duras. También ramonea hojas, brotes y ramitas. El búfalo cafre es muy voraz y necesita beber hasta 30 litros de agua al día, lo que limita su distribución a las regiones húmedas o con puntos de agua próximos. En Botsuana, todavía se encuentran búfalos en grandes rebaños y se pueden ver hasta 1000 en las llanuras aluviales del río Chobe durante la estación seca. Al comienzo de las lluvias, estas manadas de búfalos del Chobe se dispersan en el interior de la vasta naturaleza salvaje de Botsuana y solo regresan cuando las llanuras comienzan a secarse. Igualmente, las hierbas nutritivas del delta del Okavango atraen grandes manadas de búfalo que permanecen en el área durante todo el año. Es usual que cuando los búfalos cafre beben agua en las zonas de agua baja, se posen sobre sus lomos unas pequeñas aves conocidas como garzas blancas. La garza blanca suele habitar en los cuerpos de agua donde busca alimento. Es inconfundible por su color y cuello que parece formar una letra S. el safari por el Parque Nacional Chobe continúa, llevándonos a descubrir otra de las especies más queridas por los visitantes. La jirafa. La jirafa es una especie de mamífero africano cuyas extremidades terminan en un par de dedos. La especie que habita en el Parque Nacional del Chobe es la jirafa del sur, que tiene dos subespecies, la jirafa de Angola y la jirafa sudafricana. La jirafa es un animal de extraordinario tamaño, alcanzando una altura de hasta 6 metros. No hay animal más alto que este. Gracias a sus largas extremidades, la jirafa tiene una resistencia tremenda al recorrer largas distancias durante varias horas. También le ayudan al momento de huir de depredadores, pues es capaz de alcanzar 50 kilómetros por hora. Cuando hay agua disponible, la jirafa explora el área del Chobe para beberla, para lo cual requiere de doblar torpemente sus rodillas para poder alcanzar el suelo. Sin embargo, en temporadas o zonas muy secas, las jirafas absorben la humedad de la niebla costera acumulada en la vegetación. El árbol de acacia constituye el alimento predilecto de la jirafa por su valor nutricional. Y afortunadamente, este crece abundantemente en las zonas del Parque Nacional de Chobe. Las lenguas de jirafa son de color azul o morado. Este color las protege del sol y su musculatura le ayuda a tener varias opciones. Las jirafas pasan entre 16 y 20 horas al día alimentándose. Las jirafas adultas pueden llegar a comer hasta 65 kilogramos de vegetales en un solo día. Aunque la jirafa es capaz de emitir sonidos como bufidos, estos no le sirven para ahuyentar a depredadores. Estos suelen esperar a que la jirafa coma o beba en el suelo, ya que es su momento más vulnerable, cuando tiene sus patas delanteras muy abiertas y no puede escapar. Estos apacibles seres pueden llegar a vivir hasta 25 años. El patrón de manchas marrones en las jirafas constituye un camuflaje perfecto entre el conjunto de luces y sombras típico de las enramadas. A medida que la jirafa crece, su color se hace más oscuro. Cada animal posee su propio diseño de manchas. Tanto hembras como machos cuentan con dos pequeños cuernos, los cuales en un principio están hechos de cartílago, volviéndose hueso en su etapa adulta. La razón de que estén hechos de cartílago al nacer es para evitar daños en el parto. Sin embargo, mientras el tiempo pasa, los machos desarrollan cuernos más grandes hechos de hueso, debido a su regular práctica del necking. Esta práctica funciona para establecer dominio entre machos. Además, le permitirá al ganador asegurar su reproducción. Después de un duelo, es común que los dos machos se acaricien y cortejen, conduciendo al montaje y el clímax. Las crías de la jirafa nacen durante todo el año, después de un largo periodo de gestación que dura 450 días. Normalmente nace solo una cría por alumbramiento, aunque se han registrado ocasionalmente partos de mellizos. Las jirafas, cuando crecen, se enfrentan a diversos riesgos. Además de ser vulnerables de depredadores como el león, son afectadas por diferentes parásitos. A menudo estos altos mamíferos son anfitriones de garrapatas, especialmente en el área alrededor de los genitales, donde la piel es más delgada que en otras áreas. Es por eso que las jirafas dependen de aves para librarlos de las garrapatas y alertarlas del peligro. Este tipo de relación entre las aves y las jirafas es benéfica para ambas, pues mientras unas obtienen protección, las otras logran alimentarse. Lamentablemente, su gran tamaño no ha podido salvarla de encontrarse en peligro de extinción. Esta lamentable situación se originó debido a la caza ilegal, la pérdida de hábitats y los cambios derivados de la expansión de la agricultura y la minería. Desde el helicóptero podemos apreciar todo el horizonte del parque, donde nuestra vista se pierde entre cientos de kilómetros que son hogar de todo tipo de animales. Desde el punto de vista geológico, el Parque Nacional de Chobe es una llanura del desierto del Kalahari, salpicada por algunas colinas redondeadas y cuencas pluviales. Al igual que en el caso de los mamíferos terrestres, el Parque Nacional del Chobe es un verdadero paraíso para los amantes de las aves. Ya sea en la tierra o desde el aire, los viajeros podrán asombrarse con las más de 450 especies de aves que se pueden llegar a ver en el lugar. Este asombroso descubrimiento de aves es posible gracias al buen clima que predomina en el Chobe. Puesto que el parque se encuentra en el hemisferio sur del planeta, las estaciones están invertidas respecto al hemisferio norte y, por lo tanto, en los meses de diciembre y enero, el verano está en su apogeo. El mes más caluroso en el Chobe es octubre, con temperaturas máximas de 36 grados centígrados. Durante el invierno austral, los meses más fríos son junio y julio, con una mínima de 6 grados centígrados. De regreso en tierra, podemos encontrarnos con otro de los animales representativos de la región, el ágil y hermoso antílope impala. El impala es el antílope más abundante en el Parque Nacional del Chobe. El impala podría confundirse con otros antílopes distintos, pero puede ser fácilmente identificado por las líneas negras en la parte trasera y la cola, las delicadas correas negras del tobillo y el parche negro en la frente. Los impalas son antílopes herbívoros de tamaño mediano. Son famosos por su capacidad de sortear cualquier obstáculo en su carrera, ya que pueden saltar hasta 3 metros de alto. No solo usan esta increíble habilidad para escapar de sus depredadores, también suelen saltar con otros antílopes para divertirse. En la temporada de lluvias, cuando abundan los alimentos, los impalas pueden reunirse en grandes manadas de varios cientos de animales para buscar hierbas, arbustos y brotes. Los machos de impalas más viejos vigilan los territorios de apareamiento y los grupos de hembras que protegen celosamente de cualquier rival. Durante este agotador periodo de apareamiento, el macho debe luchar contra los desafiantes, agrupar a sus hembras y aparearse con ellas. Un impala alerta emitirá una alarma que pone a toda la manada en fuga. Esto es todo un desafío para los depredadores, ya que un impala huyendo no es una presa fácil. Ni siquiera el chita es rival para su técnica al correr y saltar. Generalmente los impalas pastan en armonía con otro de los mamíferos característicos del Parque Nacional de Chobe. El tsesebe pertenece a los bóvidos. Sin embargo, su cara es alargada y sus orejas estrechas hasta acabar en pico. Los tsesebes de ambos sexos tienen cuernos anillados y curvados casi hasta el extremo, con una leve inclinación hacia atrás. Presentan una forma similar a la del instrumento musical llamado lira, y su longitud es mediana, alcanzando un máximo de 70 centímetros. El tsesebe vive en sabanas y praderas, preferentemente arboladas, y se alimenta de pasto. Estos animales tienden a concentrarse en las zonas con abundante comida y llegan a reunirse miles de ejemplares. En algunas áreas efectúan migraciones estacionales. Cuando se asusta, el tsesebe puede correr a una velocidad de 70 kilómetros por hora e incluso saltar sobre otro ejemplar para escapar del peligro. Lamentablemente hoy en día, esta especie es un objetivo de caza y es perseguida intensamente. No obstante, aunque el tsesebe ha desaparecido de diversas zonas, todavía no está en peligro de extinción. Los visitantes del Parque Nacional de Chobe y pobladores aledaños suelen tenerle un especial cariño a la cebra, animal nacional de Botsuana. La cebra de Burkell. En Botsuana podemos encontrar una subespecie de la cebra de llanura, la cebra de Burkell. Las cebras son de los animales más abundantes del territorio de Botsuana. Por su gran cantidad, es común encontrarse con cebras de Burkell vagando por las sabanas del sudeste de África. Estas cebras prefieren los pastizales abiertos, bosques abiertos y ambientes de matorral abierto. Sin embargo, las cebras evitan los bosques densos, desiertos y zonas de humedales. Las rayas en las cebras funcionan como huellas dactilares, puesto que no hay dos iguales, aunque cada una de las tres especies existentes tiene su propio patrón general. Las rayas que cubren su cuerpo pueden ser verticales u horizontales, si se trata de su torso o extremidades. Sin embargo, las rayas en su cara pueden estar combinadas entre sí, creando hermosos y únicos patrones. El color de las cebras no se limita a blanco y negro. Algunas cebras pueden presentar rayas de color marrón tenues que parecen sombras. No suele haber mucha competencia entre machos, por lo que las parejas de machos y hembras generalmente permanecen igual toda su vida. A menos que compitan por las hembras en su primer celo, los machos no invierten mucho en el comportamiento reproductivo. Únicamente luchan por el acceso a las hembras en el celo inicial. Las cebras macho son ligeramente más grandes que las hembras y tienen generalmente el cuello más grueso. Las cebras no nacen con el clásico color blanco y negro. De hecho, los recién nacidos son de color marrón. Sin embargo, ya cuentan con rayas diferenciables. De esta forma, el grupo puede diferenciar a las cebras jóvenes de las ancianas. Las cebras son animales migratorios. La cebra de Burkell recorre la distancia más larga que cualquier animal terrestre en África, migrando hasta 250 kilómetros. En Botsuana ocurren dos migraciones de cebras anuales. La primera es la migración de miles de cebras entre las vías fluviales del norte de Chobe y Linyanti hacia las hierbas exuberantes de la depresión Sabute. La segunda migración es después de las lluvias por los salares de Makgadikgadi. Dentro del Chobe, ubicada en la esquina noreste del parque, existe la zona pantanosa de Linyanti. El nombre de la zona Linyanti proviene del nombre que el gran río Chobe recibe en esta área. El río Linyanti atrae una gran cantidad de fauna, sobre todo en la época seca del año, cuando los animales buscan desesperadamente agua. El hecho de que existan muy pocos kilómetros de carreteras en la zona, unido a su lejana ubicación, su espesa vegetación y la falta de infraestructura, hacen que la zona de Linyanti tenga muy pocos visitantes. Es un verdadero privilegio poder abordar una lancha y atravesar sus llanuras inundadas y pantanos. Uno de los depredadores más letales de esta zona del Parque Nacional de Chobe es el cocodrilo del Nilo. El cocodrilo del Nilo es una de las especies más antiguas en la Tierra. Tiene mandíbulas muy poderosas y dientes cortantes adaptados al recorte de la carne. Los cocodrilos del Nilo residen en lagos, ríos y pantanos, y se pueden observar en estuarios y manglares. El cocodrilo del Nilo es un poderoso depredador de gran tamaño, ya que puede llegar a pesar hasta 1 tonelada. Se puede diferenciar a los cocodrilos jóvenes de los adultos de acuerdo a su color. Los cocodrilos adultos tienen un color más oscuro que los jóvenes. Puede variar de color verde oliva a gris con vientre amarillo. Conviviendo con los cocodrilos del Okavango, podemos observar a una especie particularmente hermosa: el hipopótamo. Los hipopótamos son semiacuáticos y se encuentran en ríos, llanuras de inundación y pantanos. A pesar de que los hipopótamos son muy buenos nadadores, ellos prefieren permanecer echados en lagos y ríos, quedándose inmóviles hasta por 16 horas. Pasan el día dentro del agua y es únicamente por la noche cuando salen a comer hierbas terrestres. Suelen proteger su piel exudando una sustancia aceitosa rojiza. Gracias a esta peculiaridad, existe el dicho común que afirma que los hipopótamos sudan sangre. Los hipopótamos pueden caminar en fila hasta 10 kilómetros por la noche cuando buscan comida. Al encontrarla, son capaces de consumir unos impactantes 35 kilos de hierba. Aunque son herbívoros, los hipopótamos tienen dientes enormes que utilizan en luchas territoriales. La gente no suele acercarse a estos animales, pues son conocidos sus mortales ataques y su agresividad. De hecho, estos animales han atacado a más personas que cualquier otro mamífero africano. En Botsuana se puede observar una gran cantidad de hipopótamos a lo largo del río Chobe y en las llanuras del delta del Okavango. Suelen encontrarse en áreas donde hay sistemas de agua que les permita echarse durante horas. Los hipopótamos son sedentarios y viven en rebaños de 4 a 20 cabezas. Las hembras de hipopótamo forman grupos con sus crías y alrededor se colocan los machos de acuerdo con su jerarquía. Los más próximos son los machos adultos dominantes. Es común ver hipopótamos en grupos, ya que suelen conformar sociedades. Cuando se encuentra un espécimen solitario, es probable que se trate de un viejo macho. pues ellos suelen aislarse de los demás. Cuando el hipopótamo se encuentra en un río poco profundo, en periodos de sequía, se pasa todo el día en un mismo lugar. Sin embargo, en tales casos, excavan grandes hoyos en el lecho del río, en la misma dirección de la corriente, para hallar en ellos refugio si se ven amenazados por los cazadores. A pesar de los esfuerzos de los países africanos por su conservación, el hipopótamo es considerado una especie de caza en determinados países. Al igual que los hipopótamos, todos los animales del Parque Nacional de Chobe conviven en un ciclo de la vida constante. Al acercarse a las lagunas y a los cursos de agua estacionales, se pueden observar pájaros revoloteando, jirafas y cebras andando libres por las llanuras. Aunque la comunidad de mamíferos todavía está intacta y es muy numerosa, su comportamiento migratorio se ha reducido en gran medida por las grandes áreas reservadas para la conservación. Estas áreas, aunque positivas para su conservación, también limitan su flujo natural mediante la construcción de cercas veterinarias. A un lado del río, observando atentamente, podemos encontrar al antílope sable o negro. Los antílopes sables son grandes, de color oscuro, con cuernos curvados en ambos sexos. Y una característica máscara facial negra sobre fondo blanco que tiene en la cabeza. El nombre de sable se refiere al color negro del pelaje del macho, que lo diferencia de los otros antílopes. Este es un antílope formidable debido a sus grandes dimensiones. La longitud de los antílopes sable sobrepasa los metros de largo y su altura rebasa el 1,5 metros, convirtiéndolos en animales difíciles de vencer en un duelo. Ambos sexos tienen un vientre blanco, mejillas blancas y una curiosa barba blanca bastante gruesa. con una melena rígida en la parte posterior de su cuello, misma que le da un aspecto jovial e irreverente. Los particulares cuernos anillados del antílope sable, que tienen forma de guadaña, alcanzan una longitud de 150 centímetros en los machos. Mientras que en las luchas sociales entre machos, que suelen darse por posesión de las hembras, los antílopes sable cargan el uno contra el otro de rodillas. Cuando los antílopes sable se defienden de sus atacantes, los embisten apuntando con su cornamenta. Cuando, viajando por el Chobe, el visitante tiene la oportunidad de comparar el cuerno de un antílope sable con el de un impala. La diferencia es notoria hasta para los aficionados. Mientras que el sable es mucho más grande y fuerte, el impala parece frágil en comparación. Sin embargo, no hay que olvidar que la velocidad de los impalas es en muchos casos incomparable. Sin duda, cualquier especie de antílope, más allá de su tamaño, nos brinda un gran espectáculo dentro del Parque Nacional de Chobe. El safari continúa, pero ahora a través del agua, donde una lancha de motor nos conduce hacia nuestro nuevo avistamiento silvestre. Siguiendo el recorrido por el Parque Nacional de Chobe, nos encontraremos de nuevo con los paquidermos gigantes que tienen justo en este lugar su más grande hogar. Una de las características que hacen que la zona donde viven y se bañan los elefantes del Parque Nacional de Chobe sea todavía más especial son las crecidas anuales que se producen durante la estación seca. Estas crecidas de agua han provocado que toda la vegetación y fauna que habita en esta zona haya sincronizado su ritmo biológico con la temporada de lluvias. Este interesante fenómeno es llevado a cabo por animales como rinocerontes, leones, leopardos y, por supuesto, elefantes. El recorrido empieza a llegar a su fin, pero antes se tiene que hacer una parada para ver a una de las especies más peculiares del Parque Nacional de Chobe. el jabalí verrugoso o facóquero. El aspecto tosco del facóquero, con su gran cabeza en comparación a su cuerpo y las verrugas que tienen en la cara, hacen de él un animal único en su clase. Los facóqueros suelen buscar refugio y comida en la vegetación con forraje denso, ya que así pueden esconderse de los depredadores más fácilmente, aunque en ocasiones también se les puede encontrar en pastizales abiertos. El facóquero es otro de los animales africanos sumamente rápidos. Alcanzan grandes velocidades cuando están en carrera. Cuando los facóqueros quedan atrás y el safari aéreo continúa, podemos viajar a través de extensas regiones llenas de sorprendentes plantas y animales por descubrir. Basta observar los hermosos nenúfares o flores de loto para entender que el Parque Nacional del Chobe es hogar de cientos de especies de flora y fauna para descubrir. El recorrido por el Parque Nacional de Chobe llega a su parte final. Afortunadamente para toda la flora y fauna de esta tierra única, el área del Chobe se proclamó como Parque Nacional en 1968. En África es común el hecho de que los conflictos armados amenacen la conservación de la biodiversidad y el Parque Nacional del Chobe no fue una excepción. Desde que las guerras cesaron en países vecinos como Namibia y Angola, los elefantes nuevamente han comenzado a moverse lento pero seguro a través del río Chobe. Sin embargo, hay muchos elefantes que no han tenido la experiencia de migrar, puesto que todavía ven al Chobe como un refugio, incluso en la estación seca. El gobierno de Botsuana adoptó frente al aumento en la población de elefantes que su caza sea legal, una decisión controversial que ha sido criticada por unos y justificada por otros. Tras cientos de kilómetros de recorrido, el río Okavango desaparece en medio de un tapiz de verdes y azules, dando paso a lugares tan espectaculares como el Parque Nacional del Chobe. Debido a su asombrosa naturaleza, el Chobe disfruta del auge que el turismo ha tenido en Botsuana desde hace más de 4 décadas. Hoy en día, la industria del turismo de safaris y de animales es la tercera de mayor tamaño en Botsuana, y es muy probable que el turismo domine la economía del país en algún momento futuro. Podría considerarse a este tipo de turismo como una explotación de la naturaleza. Sin embargo, resulta un gran ingreso para un país que necesita de recursos económicos. Además de que el turismo se considera una actividad permisible, o al menos menos dañina que la caza. Al final, son los visitantes los que tienen parte de la responsabilidad de mantener estas maravillas de la naturaleza en buen estado, mediante su concientización, respeto y amor por la flora y fauna del Parque Nacional del Chobe.